Hey, muy buenas amigos, esto es Yo Moro, que como pueden ver chicos, nos encontramos de regreso aquí al canal y nos encontramos en el día de hoy en Counter Strike Global Offensive. ¿Y por qué? Porque como saben, está la operación Hydra corriendo y ya tocó la semana del evento de juegos de guerra, así que vamos a ir a probarlo. Vamos a jugar directamente una partidita de juegos de guerra, pero antes, que se me olvida, vamos a venir aquí, vamos a poner aquí el voice enable 0, porque no queremos a nadie hablándonos ni gritando ni con música, ni quiero estar pendiente a nada más. El juego de Wargames consiste en 6 diferentes modalidades de juego, las cuales son van cambiando. Hay una que es solamente cuchillos y solamente que son cuchillos y taser, que es la que nos me tocó los que nos acaba de tocar ahora mismo. Hay una que es matando con scout y cuchillo solamente cuando no hay gravedad, o sea que estás brincando por el mapa a lo Call of Duty. Y le tenía ganas a traerlo, pero como es por durante una semana nada más, pues ya tocaba esperar hasta que llegara. Pero los otros son modos competitivos y la verdad es que no me parecen tampoco muy, muy especiales, la verdad. ¿Qué te digo? Así que tenemos que acuchillar y tasear. Acuchillar y tasear, eso es lo que tenemos que hacer. Y estoy calentando y estoy muy frío por lo que veo. Pero bueno, vamos a ver cómo progresa. Se pueden comprar granadas. Ok, cuidado con este. Saciamos a este y este para dónde va. Cuidado aquí arriba. Helicópteros, aviones, todo, todo, todo. Vengan para aquí. ¿Quién me está acuchillando? ¡Madre mía! Lo bueno de esto es que recarga cada segundito, así que vamos a ver cuál nos toca hoy. Parece que hoy nos va a tocar jugar Salsa Tab. Espero que se acabe rápida. Pero bueno, si veo que les gusta estos tipos de juego así del Counter Strike, quieren que traiga el del Scout Volador o los otras modalidades, solamente tienen que decirlo y yo con gusto lo traeré al canal. Claro que sí. Vamos a ir rápido a tomar el control de la casa. A ver aquí. Plantamos. Y aseguramos la casa. Y esta ronda se ve sólida. Buena, buena, buena. Doble cuchillada. Bien fácil. Bien sencilla, que tener cuidado siempre el cuchillito derecho que hace más daño, a menos de que te sientas con suerte y creas que puedes acuchillarlo 3 veces o 4. Así que una primera ronda muy buena. Ahora vamos a comprar un molotov. ¿Por qué? Porque vamos a ir full rush a pasar a tirarnos aquí. Vamos a tirar un fuego en la puerta. Ahí está. Cosa de que el que esté en la bomba pueda plantarlo ahí mismo. Esta es la idea, ¿ven? Ay, casi me mato en mi propio fuego, qué morón. Se me olvidó que yo tire un fuego también. Bueno. Mierda, nos defusan la bomba. ¿Hay alguien velando las bombas? Buena, buena. Lánzate, lánzate, que perdimos la ronda. ¿Este qué hace? ¿En serio? ¿Y la bomba la defusan? Ah, sí, sí, sí. Bueno, una ronda y una ronda. Hacemos lo que se puede, ¿no? ¿Cuántos kills llevo? Voy tercero. Voy segundo a la partida, la verdad. Tiene un molotov y una granada y vamos a ir a rodear. Vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Tiramos una granada así. Molotov. Ahí está esto. Muerto. Cuchillito para aquí. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Dame otro. Este no está recargado todavía. A protegerlo. Muerto. Vamos para arriba. ¿Qué?
Nos acaban de defusar la bomba en la cara. Muy bien. Muy bien, inteligentes. Muy bien. Muy bien. El del humo fue... El del humo fue el más inteligente de todo el grupo. Definitivamente. Cuatro cuchillitos, no está nada mal. Me quemo el culo. Mierda, pensé que era malo. Vienen para afuera, vienen para afuera, vienen para afuera. Bueno, bueno, ¿tenemos bomba? Sí, vámonos, queda más que uno. Qué buena esta ronda. Para arriba. Buena, buena. Fueguito ahí, plantamos. Buena, buena, buena. Tan facilito como esto. La verdad que este modo es uno de mis favoritos, junto con el de los scouts, que me gusta muchísimo. Lo que pasa es que te toca a veces jugar con una gente que tú dices, madre mía, qué equipito. Así que ya veremos. De todas maneras, vamos a tener un directo de esto. El día que estén viendo esto, probablemente ese mismo día tengan el directo. Así que estén pendientes. Ese molly fue perdido total. Ok, ok, ok. Vamos a ayudar a este. Este nos está baiteando. A ver si podemos matar. Cuidado, cuidado, cuidado. Buena, 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 buena. No, ¿en serio? ¿Cuántas veces lo acuchillé? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco, ese del cuchillo? No sé cómo lo maté el otro. No lo maté porque habían como tanta gente de mi equipo que se buguea. Y como que te cuenta a ti que lo mataste tú. Hay que tener cuidado con el smoke, porque ya veo que la gente está muy graciosa. Y que se ponen a trolear. Vamos a tirar una... Esto porque nadie se lo espera. Ahí está. Y aparentemente, según lo que veo... Muerto. Tiramos la granada por ahí. ¿Dónde está la bomba? ¿Perdimos la bomba, me estás diciendo? Ok, ok, cuidado. ¡Maja, buena! Loco, pero es que no veo. Qué asco, me flasharon. Perdimos la Honda por morones. Pues la bomba ahí se arrollaron no sé dónde, pero bueno, no pasa nada. 7-3. No está mal. Digo yo, qué sé yo. Vamos a ver si podemos ganar esta partida. Si no, pues, total. No pasa nada. Aquí viene bien el smoke para defusar ahí en el medio. Como no pueden verte, si alguien tira un par de smoke, como dando vueltas se ve la bomba. Que eso es un truco que es muy, muy clásico. Subir y nos paramos aquí a las afueras. Buena, buena. Buena esa. Acá. Cuchillito. Después que nos planten, estamos bien. Tenemos gente por aquí abajo. Que es lo que más me preocupa a mí. Okay. Acaba de entrar el uno ahí a plantar. Supongo. No, si no plantan, estamos bien. Después que cubramos la casa, ¿dónde está la bomba? Ok, vienen por aquí. Tengo la bomba. Nah, hayo palta, pero es que ¿dónde están los otros de mi equipo? Aquí va campeando. Qué inteligentes son de verdad. A ver qué hacen. Bueno, se la defusa, la defusa. Defúsala, hijo. Pero mátalo. Defusa, defusa, defusa. Por la espalda. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No tiene ni idea de lo que está haciendo aquel.
típico, esto es lo más típico. Para un smoke. Y ya, vamos para allá adentro. 5 rondas. Tirar esto para allá adentro. Cosa de que no puedan tirar fuego. Ahí está, a través de la ventana. Muerto ahí, hombre. Muerto ahí. Tenemos bomba. ¿Dónde va? ¿Dónde vas? Que tengo la bomba, nene. Cuidado dentro de la casa. Dejamos la puerta. Recarga, recarga. Tengo la bomba aquí. Cegado completamente. Tengo la bomba. 3 contra 3. ¿Cómo? ¡Hayo falta! Me encanta. ¿Y el otro qué hace? ¿El otro dónde está? Aquí va, acá. Me parece bien. No sé qué hace. Es retrasado mental. Es retrasado mental fácilmente. 11-5, no está mal. Hemos hecho unos cuantos kills. Cualquiera diría que no lo íbamos a hacer y mira. Pero ¿qué se puede hacer cuando te toca el equipo retrasado mental? Eso siempre pasa, mira. Tenemos camperín, camperín y tenemos al otro equipo de los retrasados. Mira, no pueden tirar ni... A ver. Epa. Fueguito que nos quemamos aquí adentro. Qué mente ahí. Dame el cuchillo mío. Dame el cuchillito mío. ¿Dónde vas tú, loco? No sé qué hace este. Granada, recargamos esto. Y quedamos 3 contra 3, otra vez. Lo único que esta vez tenemos ventaja. Posición. No. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Qué asco! ¿Dónde está mi equipo? Dime que mi equipo está haciendo algo, por lo menos. Tienen que plantar. No tienen bomba. Está bien, ya ganamos. Ganamos. ¡Ay, Dios mío! ¡Uf! Buena, buena, buena. 3 de vida, Dios santo bendito. Se mata. ¡Dios mío! Cuando dieron equipo de retraso al poder, mi equipo tomó toda la ventaja del mundo, madre mía. Y ese fuego quedó perfecto ahí. A ver, para arriba. A ver. Corre, bomba, corre. ¿Cómo es posible que yo lo acuchille 7 veces y no lo mate? Para allá, me encanta el equipo que trazo ya. Mira este que hace. Estos que hacen, este que hace aquí afuera, que hace aquí afuera, es mi pregunta. Que hace aquí afuera peleando afuera, como si... Mira el otro en el techo. Dios mío, y se mata al otro. Ay, Dios, yo no sé qué pasa aquí, de verdad. Es que no puede tocarme un equipo más que trazo, de verdad. Increíble, de verdad. Tiene uno detrás, este... ¿Dónde está el que queda de mi equipo? Ya lo ve. ¿En serio quemó a alguien? No me lo puedo creer. What the fuck, loco? Pero eres morón, ¿por qué te asoma? Si no ha plantado la bomba. Y le quedan 10 segundos. Dios
te juro que este modo de juego lo hicieron para retrasados, de verdad. Este modo de juego es especialmente para los que no, para los que se compraron el counter por la operación para jugar. Qué bueno que se está acabando, ya quedan dos rondas. ¿Cómo me acusó? ¿Pero vieron dónde está? Vamos a ver, vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Desde dónde? Claro que sí, claro que sí. GG. Bueno, 13-8, está mal. Todavía tenemos posibilidad de ganar esta. Yo fui el único que voy a morir porque soy especial. Si tienen la bomba. ¿Tienen la bomba? La bomba está allá adentro. Es que son especiales, de verdad. Nadie lo mata. Buena, gracias a Dios. Defusen la bomba, si la pueden defusar ahí mismo. Den la vuelta. Ahí está. Ay, Dios mío, todavía es que pierden. Bueno, bueno, defusa, defusa. Se quema. Se quema. Busquen la bomba. Gracias a Dios. Ganamos, ganamos, ganamos. Todavía podemos ganar. Todavía podemos empatar esto. Sí, señor. Buena esa, muy buena. Podemos empatar todavía. Esto me gusta. Cuando todo estaba perdido. Se mata otra vez este. Cuando todo estaba perdido. Vamos a tirar una de humo para el. Para hacernos el misterioso. Y vamos a ir con el grupo. Donde vaya el grupo, ahí voy. El grupo, el grupo. Vamos con el grupo. El grupo va para la casa. El grupo va para la casa. El grupo va para la casa. Para el balcón de la casa yo. Apagamos el fuego. Bueno, 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 bueno. Podemos ganar todavía. Buena. ¿Todos muertos? Qué asco, de verdad. Tenemos la casa segura. Vamos a por la bomba ahora. No. ¿Por qué me bugueo con las piedras? Esto es increíble, loco. Me bugueo con las piedras. Me quedé pinchado debajo de la piedra por alguna razón. 18 segundos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el que queda de mi equipo? ¿Sabes que todavía puede ganarle, en serio? No, ya llegó. Es morón. Él es morón. Ya está. LOL. Pues bueno, gente, aquí tienen el primer, uno de los modos de juego. Mira, quedé primero en el equipo, no está nada mal, la cuchillazo limpio. Así que nada, gente, si quieren ver los otros modos de juegos esta noche en directo, lo podrán ver. Espero que les guste y hasta el próximo vídeo. Adiós.